Citando a Soldier de Team Fortress 2, si la batalla termina en victoria, debes luchar. Sun Tzu dijo eso, y creo que le sabe un poquito más de guerra que tú, chaval, porque él la inventó, y luego la perfeccionó al punto de que ningún hombre pudiese vencerlo en el ring de honor. Sin embargo, aquí el coronel Shul sabe que Sun Tzu no tenía ataques orbitales, y eso es lo que vamos a ver hoy, porque los ataques orbitales pueden destruir insectos y robots por igual. Después de todo, si tenemos 10 millones de kilotones de explosivos sobre nuestra cabeza, ¿por qué no usarlo? Y vamos a comenzar con la descarga Gatling orbital. Miren, este ataque es un ataque muy básico. Lo que tiene de interesante es que es un ataque que puede utilizarse muchas veces, pero solo para enemigos de bajo nivel, tal vez para limpiar un poco la situación. Si quieren un ataque y tienen el espacio suficiente como para tener un ataque de más que les permite limpiar insectos pequeños, tal vez este sea útil, en especial cuando son rango bajo. Sin embargo, no es algo que sugeriría mucho, debido a que hay mejores cosas para generar democracia en esta lista. Ahora, el ataque de explosión aérea orbital, ¿tiene su lugar? Bueno, sí tiene su lugar, del mismo modo que el ataque de Gatling. Esto es prácticamente como disparar con una escopeta. Es útil, una vez más, para limpiar insectos de bajo nivel o para los robots, aunque para los robots menos porque están bastante lejos y el área es bastante pequeña. Pero una vez más, tiene poco tiempo de cooldown y eso es bueno porque podemos tirarlo muchas veces. Sin embargo, estas opciones son opciones de bajo nivel y hay muchas mejores dentro de otro rubro que utilizan la nave de ataque a tierra. Ahora, pasando a la descarga de 120 milímetros orbital. Esto es otro cantar. Este ataque ya es un ataque orbital como se debe. Sin embargo, es un ataque orbital bastante pequeño dentro de todo, e inclusive dentro de su pequeñez bastante disperso, tal vez para cerrar agujeros de insectos pequeños o para destruir algunas fábricas pequeñas o centros de los robots pequeños. Es un ataque que puede destruir un grupo de fábricas, puede destruir cañones, puede destruir varias cosas si se apunta lo suficientemente bien, y también puede destrozar a tus compañeros democráticos, así que ten mucho cuidado al momento de usarlo porque tarda bastante y es bastante disperso, aunque no tan disperso como la descarga de 380 milímetros. Esta fuerza de la naturaleza puede utilizarse para prácticamente todo. Ocupa un área gigantesca y podemos atacar enormes fábricas, podemos atacar enormes nidos. Sin embargo, dura mucho tiempo y es muy dispersa. Si hay algunos de tus aliados que han muerto, muy probablemente hayan muerto por la descarga de 380 milímetros, porque es una descarga prácticamente diseñada para destruir a tus compañeros. Y uno piensa que esta distancia segura, ¿saben qué? Vean el video del costado. No está en la distancia segura. Miren la distancia a la que se lanza este ataque. Este ataque es más bien para tirarlo en una dirección y luego irse y esperar hasta que termine el bombardeo orbital y luego tal vez acercarse y terminar de destruir esos malditos insectos o esos malditos robots con el arma de mano. Atención, soldados novatos, no lleven este ataque si no saben usarlo y no se comunican correctamente con sus compañeros, porque los van a matar a todos y definitivamente no los tires sobre su cabeza. Ahora, la descarga de caminante orbital es una descarga bastante extraña. Teóricamente sirve para crear un sendero por el cual podamos atravesar o tal vez hacer salir a los enemigos en una especie de bombardeo en línea recta. Sin embargo, la realidad es que no funciona muy correctamente. Al parecer, el encargado de disparar la descarga de caminante orbital no es una persona con mucha puntería, así que realmente no le veo una gran utilidad en comparación a otras. Pero sepan que si el coronel encuentra una forma de utilizarlo, se los va a mencionar en un video más adelante. Pero para seguir, ahora viene lo bueno, lo último, lo mejor y la creme de la creme. Láser orbital. Este es un gran recomendado del coronel. Sí, tiene un cooldown muy alto, pero este
arma orbital es extremadamente épica. Es más, es la libertad personificada. Es como si la libertad orinase y lanzase una lluvia dorada sobre los enemigos. Un láser de altísima potencia que cae destruyéndolo absolutamente todo. Bases, agujeros de bicho, constructoras de robots. Masacra enemigos pesados, masacra enemigos pequeños a montones. Este arma directamente puede cubrir un flanco mientras uno pelea en el otro. Solo tal vez no dejar que, bueno, bichos pequeños se nos acerquen mucho cuando esto está encendido. Pero muy recomendado. Deben probarlo. Deben usarlo. Y por último, tal vez mi ataque preferido de todos los ataques, aunque no sé si tenga mucho lugar realmente en el endgame, el cañón de riel orbital. Este arma es excepcional. Es básicamente un disparo de sniper que destruye y aniquila a las bestias más monstruosas. Si tienen que lidiar contra un Bile Titan, esto funciona. Si tienen que lidiar contra un Hulk, esto funciona. Si tienen que lidiar contra un Charger molesto y quieren sacárselo de encima, esto funciona. Y funciona muy bien. El inconveniente es que tiene bastante cooldown. Y la verdad es que los niveles altos aparecen demasiadas de estas bestias y tal vez no sea tan útil, aunque si varios llevan este tipo de ataque de cañón de riel, bueno, pueden sacarse a la mitad de los enemigos de encima. Personalmente me encanta este ataque, por lo práctico, por lo simple, por lo fácil y por lo increíblemente destructivo y consistente. En todas las últimas batallas que he tenido, he llevado el láser orbital y el ataque con cañón de riel orbital, y la verdad, nunca me han fallado. Y en especial con el ataque de cañón de riel, que es muy específicamente para destruir un objetivo, les aconsejo que se graben en la cabeza cómo son las teclas de dirección para tirarlo lo más rápido posible sin tener que leer y automáticamente que salga como una reacción. En especial en este ataque es muy, muy importante lanzarlo rápido. Pero estoy seguro que hay otros veteranos de combate aquí que seguramente tienen sus opiniones sobre los ataques. Díganme en los comentarios cuál es su ataque preferido, su ataque predilecto y por qué. Dado que el centro de mando nos manda constantemente cambios en los bichos, cambios en los robots y cambios en los ataques. Así que a veces unas cosas funcionan y al día siguiente no funcionan. Y dado que el centro de mando al parecer no tiene las cosas claras y nos manda información incorrecta y cambiante, bueno, tal vez ustedes tengan algún tipo de opinión que yo como coronel aún no me he dado cuenta. Así que déjenme dicho en los comentarios cuál es su ataque orbital preferido y ¿por qué? Queridos Helldivers, sigan luchando por la democracia. Hard Dark and Gore. Y nos veremos la próxima.